Sorry. Creo que ya no irás a ninguna de las dos escuelas. ¿Por qué? Porque la USC publicó la apertura de un programa en estudios de psicología y podrás asistir. ¿Mm? Fabuloso. Compraré el pasaje. Bien. Lin Xiao, ¿qué te pasa ahora? Nada. Ya puedo comenzar una nueva vida. Dejé todo ordenado aquí. ¿Hola? Hola. Lo siento mucho. He estado ocupado hoy. No pude prestar atención a tus mensajes. ¿Pasa algo? No, nada. Solo quiero decirte que recibí la carta de la USC. La próxima semana iré a Los Ángeles. Hoy falleció Lily Chun. He estado muy ocupado con eso. Será su funeral. Discúlpame. No somos el uno para el otro. Siento tu pérdida. Oye. ¿Sí? Te voy a dejar esta novela. Es en inglés. Ah, oye, ¿mm? Estabas buscando esta novela desde hace tiempo. ¿Ya no la quieres? Ya tengo la versión digital. No quiero llevar tanto equipaje. Que dejes algunas cosas aquí no significa que las vayas a olvidar. Conversemos un rato. No te veo muy contenta por ir a la USC. Tu cara me dice que no estás satisfecha con este final. ¿Y qué más puedo hacer? Le di una oportunidad a Wu Chen. Lo esperé en Host hasta que cerraron. Dime, ¿qué pasó? ¿Volviste con él? Hoy me enteré de que las bromas que me hicieron mis alumnos no eran malintencionadas. Creo que todo fue un malentendido. Y también quería una oportunidad más con Wu Chen. Le dije que fuera a Host. Quería que me dijera que me quedara, pero no apareció. Lo esperé hasta tarde. Me acaba de llamar. Dijo que Lily Chun falleció. En este caso podrías perfectamente perdonarlo y conversar tranquilamente con él cuando arregle sus asuntos. Olvídalo. Desde que nos conocimos, han pasado muchas cosas. Quizás es verdad y el destino nos impide estar juntos. Lo he pensado bien. Esto está predestinado. Por eso pasó lo que pasó. Oye. Eres muy educada y estudiaste en el extranjero. ¿Cómo puedes creer en eso? A veces la vida te obliga a creer en el destino. Sé que es así. No hay nada que hacer.
señor Lee. Que tengas amigos en el cielo. Relájate. Y descansa. Seguro que le gustará mucho este sitio. Gracias. Gracias, Wuxin. Muchas gracias. Te diré algo. Antes pensaba mal de ti. Lamento tanto los malentendidos. Wuxin, si hubiera sido el verdadero hijo de Li, habría sido tan hermoso. Oye, guarda bien todas las cosas de higiene, ¿bien? ¿Quieres? Gracias. Ah. Oye, espera. ¿Para qué tantas mascarillas? ¿No te parece que podemos comprar más en Hong Kong? No, no. ¿Y si se me olvida? La luna de miel es una sola vez en la vida. Tengo que estar bella. Me siento tranquila si llevo este maquillaje conmigo. Además, tengo que salir muy bonita en todas las fotos que tú me tomes o en las que salgamos los dos. Bueno, pero tú ya eres guapa. No te dejaré aunque seas una anciana, porque igual serás bella. Amor, qué dulce eres. Bueno, mi felicidad en el futuro dependerá de ti. ¿Listo? No hay problema. Oye, un beso. Bueno. Ay. Muy bien, repasemos un poco, así no se quedará nada. ¿Sí llevamos el cargador? Ajá. ¿Y qué hay del pasaporte? Seguro que sí. Sí, cómo no. ¿Cómo vamos a salir del país sin esta cosa? ¿Pero por qué te pones así? ¿Me quieres dejar cuando salgamos de Míralo China? Míralo bien. ¿De quién es? Léelo. ¿Es de Lin Xiao? No entiendo por qué es tan desordenada. ¡Xiao! ¡No olvides el pasaporte! ¡Amiga! Estamos ya lo sé, listos. Ya lo sé. ¿Está todo preparado? ¿Lista? Sí. Lo dejaré abajo. ¿Sí? Vamos. ¡Vamos! Es la primera vez que viajan juntos. Tengan paciencia. Uh-huh. No se peleen. Ok. Especialmente tú. A veces hay que ceder. Tu carácter es fuerte. Dime por qué estás del lado de él. Yo sí estoy preocupada por ti. Tu vuelo es mañana. No olvides poner el despertador. No hay problema. Jessin me despertará. No se le olvidará. Tranquila. Bien. Uh-huh. Entonces, ¿nos vamos? Creo que yo olvidé las llaves del auto. Iré a buscarlas, ¿sí? Ah, ya voy. No. Es mejor que se despidan como amiguitas que son. Okay. Yo sé la contraseña. ¡Qué olvidadizo! ¿Cómo sabe la contraseña? No lo sé. ¿Por qué giras aquí? ¿No vamos al aeropuerto? Acabo de acordarme de algo. Debo pasar donde Wuxian. ¿Por qué no lo llamas por teléfono? Ah, es que es importante. Debo entregárselo en persona. Tranquila, hay tiempo. Tengo todo bajo control. Está bien, date prisa. Ok. ¿No te fuiste de luna de miel? ¿Qué haces aquí? Jessie se arrepintió. ¡Qué tonto eres! Dame agua. Mira, te cuento que Lin Xiao se va mañana. ¿Es mañana tan pronto? ¿Estás preocupado? Porque vengo a ayudarte. Mejor disfruta tu luna de miel. Yo estoy muy bien. Hago ejercicio todos los días y tomo té. Cuando a uno le va mal en el amor, le va bien en el trabajo. En el peor de los casos, podría trabajar de instructor. Quizá me recupere en 4 meses para los exámenes. Así podré volar de nuevo. Amigo, si no reacciona, será Lin Xiao la que volará para siempre. Es que le hice mucho daño. Estoy contento de que vaya a estudiar lo que le gusta. No tengo derecho a pedirle que se quede. ¡Pero qué duro eres! Yo sabía que eras así. Antes de irme, te voy a ayudar por última vez.
Este es el pasaporte de Lin Xiao, ¿ok? Lo traje a escondidas. Tú verás si ella se queda o se va. Yesi me está esperando. Y no te emociones mucho. Llora cuando salga de aquí. Y una última cosa. Mañana ella volará temprano a Estados Unidos con mi cuñado. Y si ella se va esta vez, no la verás más. Se irá para siempre. Piensa en eso. Vi el video completo. Muchas gracias. Lo aprecio mucho. A partir de mañana vendrá su profesor de inglés. Esfuércense. De verdad es muy útil aprender otro idioma. Escuchen, no se desanimen. Quizás podamos vernos en el futuro. Si alguien quiere estudiar en Los Ángeles, no lo dude y venga a verme, ¿ok? Profesora Lin, lo sentimos mucho. No debimos haber hecho esa broma tan fuerte. Disculpa. Ah, no importa. Estaba pasando por un mal momento y no pude verlo con humor. Pero a través del video pude ver que son creativos y que su inglés ha mejorado. Los felicito. Me iré tranquila. Profesora Lin, los compañeros están arrepentidos. Solo querían hacer ese video para divertirse y relajar el ambiente. Pero no pensaron que habría tantos asistentes en la clase. Ya entregué mi carta de renuncia. También compré el pasaje. Nada es para siempre. Deséenme lo mejor. ¿Sí? Bien, comencemos. Is it real? Or is it digital? Is it real or is it digital? La profesora Lin se irá mañana. Haz algo ya. Vámonos. Ya es la hora. Bien. Ah, al aeropuerto. Oye, aún hay tiempo. Iré por un café. Por cierto, ten tu pasaporte a la mano. Luego te ayudaré a hacer el check-in. Ok. Ok.
¿Estás buscando esto? ¿Por qué tienes mi pasaporte? Ese no es el tema ahora. Solo respetaré tu decisión. ¿Y cuál es mi decisión? Estuve pensando. Ahora lo tengo claro. Yo... Esta escena me recuerda a la primera vez que tú y yo nos encontramos en Australia. La vida es interesante. Señor Wu, de todas formas, muchas gracias. Lo tienes todo claro. ¿Y ahora? Tengas un buen viaje y muchos éxitos. ¿Qué 最后彼此都很累， 过去的时光想起来很无畏，现在的我已无路可退。忘掉曾经犯那些狼狈，把自己收拾干净，慢慢找回丢掉的捡起了，还不算吃亏，大不了失败后再痛快。 Pasaportes a la mano, por favor. Bueno, estamos... Bueno, yo llevo menos ropa, entonces, por favor, prepárame alguna chaqueta. ¿Pasaportes? Sí, pasaportes está bien. A la mano. Sí, está bien. Hablamos después. Lo siento, aquí tienes. Te estaré enviando mensajes. Sí. Adiós. ¿De qué te ríes? Te veo feliz. Claro que sí. ¿Qué miras? Oye, esta gente tiene buen cuerpo, ¿no crees? ¿Y por qué no vas a jugar con ellas? ¿Te gustan? Pueden enterrarte bajo la arena. Ah, no, yo me refería a los chicos. Los chicos tienen buen cuerpo, pero su cabeza es muy pequeña. No inventes más cosas. ¿Crees que no puedo ver tus ojos porque tienes gafas? Quítatelas. Bueno, la verdad, estuve todo el tiempo con los ojos cerrados. ¡Profesora Lin! ¿No te ibas? Siéntate. Lo llamaré por teléfono. Lo contacto enseguida. Ok, bien.
Lo sentimos. El número al que llama se encuentra ocupado. Está desconectado. Le enviaré un mensaje al WeChat. Ah, ok. Hola, ven pronto a casa. La profesora Lynn está aquí. Date prisa. Contéstame cuando escuches esto. Es urgente. La chica se va lejos. Ella intenta recuperar el amor perdido. Admiro su valentía. Y también porque tiene sus propias ideas. Si el amor es verdadero, entonces vale la pena que demos la vida completa por él. Pero no debemos obsesionarnos por aquellos amores que nos absorben y nos hacen daño. Si fuera yo, estaría agradecido por darme cuenta a tiempo de todos los errores. Y también por poder crecer después de vivir el dolor. Esperaré la llegada del verdadero amor. Durante este tiempo en que estuvimos juntos, he sido muy poco tolerante con ella, pero muchas veces me dio su comprensión. De pronto me di cuenta que no es así como debe funcionar una relación entre un hombre de 40 y una chica de casi 30 años. Ella es realmente más madura que yo. He sido un inmaduro. Debería aprender de ella y pedirle disculpas. Quisiera volver atrás el tiempo. Seguro que todo sería diferente. En este momento, tengo su pasaporte en mis manos. Me pregunto una y otra vez, ¿debería quedármelo? ¿O fingir ser generoso y dejar que ella decida? ¿Qué debo hacer? Mi alma me pone a prueba una y otra vez. Oye, oye, es tu amigo. Wuxian está llamando. ¿Eh? Ah, no voy a contestar. Seguro que me quiere hablar de tonterías, algo relacionado con Lin Xiao. Sí, es cierto. Xiao ya se fue. Él no saca nada con arrepentirse. Sí, claro que no. Le di una oportunidad en bandeja. Traté de aclararle las ideas y todo fue inútil. Ya es tarde. ¿Qué oportunidad? ¿Ah? El día que íbamos al aeropuerto, fuiste especialmente a su casa. ¿Qué hiciste? Confiesa. Nada especial. En serio. Otra vez llama. Debe ser urgente. Contesta. ¿Ahora qué te pasa? Hola, Shifei. Hermano, es que... Bueno, mi felicidad dependerá en este momento de ti. No digas tonterías. Ya dime qué quieres. Escúchame. He estado siguiendo a Lin Xiao. Hasta... Es que no me lo vas a creer. Estoy en Los Ángeles y ella no ha llegado. Salí con mucha prisa. Y la verdad, no traje... Nada de dinero, por favor. Solo envíame 20,000 yuanes. Sálvame, por favor. ¿Tú estás en Los Ángeles? Pero... Oye, entre nosotros aún hay una deuda pendiente y ahora me pides otra vez dinero, entonces no sé si deba... Oye, esto es de verdad por el amor de mi vida. Te lo devolveré cuando reciba el sueldo este mes. El problema es que, bueno, ahora no estoy solo, ¿entiendes? No puedo tomar las decisiones yo solo. Debo obedecerle a mi mujer y, bueno, le preguntaré, a ver, oye... Mi amor, Wuxian quiere pedirme dinero. ¿Y eso para qué? Por seguir a Xiao, llegó a Los Ángeles y ahora no tiene para volver. Toma, habla con él. Hola, Wuxian. No tienes dinero, no puedes volver, no te podemos prestar. Contacta a Xiao. Bye, bye. ¿Es todo? Sí. ¿Así nada más? ¿No le ayudaremos? Claro que no. ¿Acaso eres tonto? No somos las personas claves para ayudarlos. ¿Me comprendes eso?
¿Peleaste con Chifei? ¿Para qué me llamas? Es tu luna de miel. Mi hermano debe estar llorando. Cierto, eres la condesa de Montecristo. Qué decidida y vengativa eres. ¿Yesin se comunicó contigo? Bueno, ya estás a mano con mi hermano. Él te dio una puñalada y ahora se la devuelves. Aunque me hubiera ido con él a Los Ángeles, no habría vuelto con él. Él lo sabe bien. Sí, sí, claro. Él no me dijo nada. Pero alguien te fue a buscar en el aeropuerto de Los Ángeles y no te encuentra. ¿Sabes? Wu ahora está pagando por el aeropuerto de Los Ángeles. ¿De verdad? ¡Claro! Pobrecito. No tiene dinero ni para volver. Llamó a Shifei para pedir dinero, pero... Le dije que no, ya sabrás qué hacer. Se esforzó mucho para dejarme el pasaporte en el aeropuerto. No podía irme. Y se hacía el fuerte diciendo que respetaría mi decisión. Así que yo también respetaré la suya y que vague por ahí. Bien. Si quieres ser cruel allá tú, no diremos nada. Que no se te ablande el corazón. Fue su culpa por inmaduro. Tengo que castigarlo. Tengo que dejarte. Adiós. ¿Hola? ¿Hola? Creo que iré a jugar con ellos. Uno. Oye, ¿crees que Xiao dejará a Wu solo? No es asunto mío. Bueno, no digas eso. En realidad, es que... llegó el jefe. Hola, jefe. Los veo muy felices. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No te acostumbras a ser copiloto? Estoy bien. Jefe, mandar al señor Wu a ser mi copiloto es mucha presión para mí, ¿eh? No puedo creer que hace un año que él no vuela. ¿Por qué? ¿Has tenido problemas técnicos o qué? No, nada, pero debo reconocer que aprendí mucho. Ya, basta, basta, comandante. Eres modesto. El comandante Wu tiene una gran capacidad analítica y de reacción. No pensé que fuera tan preciso y exacto con el estado del vuelo. Fue un vuelo perfecto. No, soy irregular en cuanto a la técnica y la teoría. Hace un año que no vuelo. Debería volver a familiarizarme con eso y hacer más simulaciones para llegar al nivel. Oh, pero qué cursi todo. El exceso de modestia es la hipocresía. Si dices que técnicamente eres el segundo, nadie será el primero. Puedes estar orgulloso. Estoy utilizando el manual que escribiste para entrenar a los novatos. Ha sido muy exitoso. Jefe, tengo cosas que hacer. Los dejo. Bien. Hasta pronto. Ok. Gracias. Señor Xu, si quiere seguir utilizándome como ejemplo para aplicar el manual, la verdad no hay problema. Cuando quieras, estoy a tus órdenes. No quiero desperdiciar un recurso tan valioso. Oye... La compañía te tiene una misión. El avión de fabricación nacional C-919 será entregado pronto. Seremos el primer usuario, ¿qué te parece? Serás el primer comandante en pilotear un avión nuestro. ¿En serio? ¿Quieres que cambie el modelo de avión? ¿No te gusta la idea? Ya pasaste todas las pruebas. Creo que ya es tiempo de que vueles solo. Si no, ya sería muy injusto para ti. Quiero que vueles un tiempo en la segunda mitad del año. Reuniré a varios comandantes para formar el equipo C-919. Serás el jefe del grupo para la capacitación y el entrenamiento. Jefe. Sí. Hay tantos profesionales aquí. ¿Por qué me elegiste a mí si hace un año no vuelo? Tú ya sabes la respuesta. ¿Me estás obligando a elogiarte? Bueno. Porque eres el profesional con más trayectoria, no hay nadie mejor que tú, etcétera. ¿Qué te parece? Dímelo directamente. Es mi sueño pilotear el C-919. Gracias por la confianza. Pronto vienen las vacaciones. ¿A dónde te gustaría ir? No sé. Decidí quedarme en casa para estudiar. ¿Sabes por qué? El próximo año estaré en tercero de preparatoria. Y luego la fase final. Eres un buen alumno. Deberías disfrutar un poco, pero... Mira, sigo estudiando después del examen. Estoy leyendo este examen en inglés. ¡Wow! No puedo creer lo que veo. Profesora Lin, ¿pero por qué trajo
¡Esos libros! ¡Estamos en vacaciones! Oh, sí, es verdad. ¿Para qué? Precisamente, quiero que pasen unas felices vacaciones. No nos tomes el pelo, profesora. Trajiste un montón de libros. Mis queridos alumnos, hace un año estamos juntos. Creo que ya nos conocemos bastante bien. Estos materiales han sido preparados según el nivel de inglés de cada uno. Son muy completos. Con base en esto, hice un plan de estudio para cada uno de ustedes para el próximo año. Además, hice un curso de psicología educativa. Así que tengo un análisis muy detallado sobre ustedes. Se los estoy advirtiendo. Es una broma. Buscaré un momento para conversar con cada uno. Ajustaré el curso según sus sugerencias, ¿de acuerdo? No, no, no. Mejor no, profesora. Por favor, déjenos respirar. En serio. Aquí está el plan de estudio del próximo año para cada uno. Léanlo atentamente, ¿sí? Bueno, ahora se los voy a entregar. San Jisian. Juan Minsuan. ¿Estás cansado? Sí, un poco. Pobrecito tú. Todo por ti. No los entiendo. ¿Para qué me trajeron a su primer aniversario de boda? Podría estar con Wuchen en casa. Y no aquí tocando el violín. Wuchen no necesita tu compañía. Ha estado ocupado con su entrenamiento. Debe estar saturado de trabajo. Mejor vienes a pasear con nosotros. Sí, además no puede estar sin ti, amiga. Y tienes una misión muy importante esta vez. Que es sacarnos fotos. Exacto. Malagradecida. Te olvidas de mí por tu marido. Oye, Xiao, lo que dicen no es cierto. No olvides que fue Shifei quien se robó tu pasaporte. Eso le hizo mucho daño a mi hermano. Gracias a él estás con Wuchen. ¿Cómo que soy malagradecida? La amistad pasó a ser más importante que la familia. ¿No crees que digo la verdad? Sí, sí, sí. Lo olvidé. Tú siempre ganas todas las discusiones. Qué bueno que lo sepas. Oye, Xiao, ¿sabes cuándo Wuchen podrá volver a volar solo? ¿Tienes idea? Debe ser pronto. Cuando yo vuelva de Hawái, ya no podrá salir con su tripulación. Oh. Wuchen es muy listo. Ha estado tiempo sin volar. Toda la gente le decía que debía trabajar de instructor, pero hizo un plan para volver a volar. Imagínense, ha estado más de 6 meses en tierra, colaborando con sus compañeros. Se sabe todos los procedimientos de memoria, de verdad. Pena que no pueda volar por ahora. Creo que ha mejorado mucho. Parece que este hombre de verdad está madurando ahora. Sí. Sí. Es cierto. Lo admiro mucho. Logró un objetivo muy difícil. A veces pienso que por fin se convirtió en un hombre maduro. Ya no es tan inmaduro como antes. Parece que nuestro grupo de chicos se disolverá pronto. Oye, ya eres un hombre casado. No tienes necesidad de hacer más grupos. ¿Y por qué no puedo hacerlo estando casado? ¡Tonterías! ¿Por qué tonterías? La pasábamos muy bien. Tienes más responsabilidades ahora. No hagas más cosas inútiles. Bueno, ya no juegues con eso. Veamos una película mejor. ¿Una película? Sí. No hace falta. Es mejor la película que ustedes protagonizan. ¿Sí? Un besito. Perfecto, sí. ¿Te gusta? Oigan, paren ya. Lo están haciendo a propósito. Quieren darme envidia, ¿no es así? No, no es así. Tesoro mío, tápate para que no te dé frío. Sí, ¿quieres? Tápate. Tápate. Eso, gracias. Ay, qué cómodo. Me siento muy bien. Ven, vamos. Qué feliz soy. Ven aquí. Eso sí, me gusta. Así me gusta. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Lu Tachi ahora que lo viste? ¿Ya está mejor? Sí. Está aprendiendo a pintar autos. Saldrá de aquí en 2 años y quiere trabajar en un taller. Entonces está bien, me alegro. ¿Nos vamos ya? Llegarán los clientes para comer.
No te preocupes, me tienes a mí. ¿Tú? Rompiste 3 platos en un día. Lo que te pago no alcanza para reponerlos. Oye, no seas así. ¿Te das cuenta que últimamente vienen muchas chicas guapas al restaurante? Son mis fans. Escuchen mi música por internet. Ah. La señora Wan dice que soy la fuente de dinero para el restaurante. Señoras y señores, soy el comandante de este vuelo. Estamos comenzando el descenso. Aterrizaremos en el Aeropuerto Internacional de Honolulu en 40 minutos. Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. We are descending now to the Honolulu International Airport. Xiao, Xiao. Thanks for flying with us. ¿Qué? ¿Qué pasa? Espera. ¿Qué quieres? Escucha. ¿Eh? Hay algo que debes oír. Sí, sí, ya, despierta. ¿Está algo grave? Capitán, escucha. Señoras y señores, hemos aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Honolulu. Permítame presentarme. Soy Wu Sheng, el comandante de este vuelo. Antes de que se bajen del avión, quisiera quitarles 2 minutos. Seguro que no se van a aburrir. Hay una bella mujer que se encuentra a bordo en este avión. Se llama Lin Xiao. Me gustaría decirle algo. Lin Xiao, hola. Sé que me estás escuchando en este momento. Gracias por darme el valor y la confianza para pilotear este avión. Quiero que me disculpes por volver a confesarte mi amor después de un año. No soy un hombre romántico. He perdido muchas cosas en estos 40 años. Pero me he dado cuenta que es lo que quiero y a quien quiero proteger. Hace casi 2 años que nos conocemos. Durante este tiempo hemos sido testigos de cómo hemos crecido y de los defectos de cada uno. Te quiero por tu persistencia y fortaleza. Amo tus caprichos. Xiao, amo todo de ti. Me gustaría llevar nuestra relación de una manera diferente. Xiao, te prometo que esta vez no te fallaré. Lin Xiao, ¿te casarías conmigo? Piénsalo bien. Luego me contestas. ¿Qué vas a pensar? ¿Pensar en qué? ¡Oh, my God! ¡Sí! Dios. Vaya, eres genial. Por eso te admiro. ¿Pensaste? El comandante es muy guapo. Dile que sí. Acepta, Wu Sheng. ¿Lo olvidaste? ¿Qué te pasa? No puede ser. Todo estaba planeado. ¿Y el anillo? ¿Lo olvidaste? ¡Qué buena broma! Sin anillo no hay compromiso. Se me olvidó. ¿Sí? I do. ¡Sí! ¡Muy bien! Eso es, amigo. Te amo. Tonto.
是。